Autoridades del Liceo Científico Dr. Miguel Canela Lázaro llamaron a la atención sobre el futuro en que en lo inmediato corre este centro educativo, al tiempo que advirtieron a las actuales autoridades para que aclaren la situación ante la opinión pública y tomar conciencia para que no se permita que allí se instale una fábrica de tabaco como se ha venido anunciando. Mucho terreno. No, nadie actualmente nos ha hablado de desalojarnos de las dos naves, de los dos edificios que estamos ocupando actualmente. Actualmente contamos con 541 estudiantes de toda la provincia de Hermana Mirabal, o sea, sede Tenares, al sede Villa Tapia. Sí. Nosotros trabajamos, bueno, desde enero 2013 con actualmente 500, pero hemos graduado más de 300 estudiantes hasta ahora en 5 promociones. Con ellos y ellas trabajamos lo que se llama enfoque STEAM, o sea, un enfoque que busca una análisis profundizada del área de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, e impartimos también los dos idiomas para que nuestros estudiantes salgan de aquí con un conocimiento a nivel muy alto. Desde el 2013, en el local, construido para una zona franca, viene funcionando dicho centro académico, y el cual, según consta en los registros de dicha institución, surge por una iniciativa de un conjunto de organizaciones de la sociedad civil para que en esta demarcación se lleve a cabo una educación de calidad. Donde se trabaja con el Liceo Científico una fábrica de tabaco. La fábrica de tabaco, todos sabemos que es altamente tóxico, no solamente para las personas que trabajan en ese lugar, sino también para los niños y niñas que estudian en este centro educativo, porque esa fábrica va a quedar a menos de 20 metros de las dos naves donde se imparte la docencia. Y en este momento me siento muy preocupada porque el Liceo Científico, por lo que he podido comprobar, en este liceo es un liceo de excelencia académica a nivel nacional y también es reconocido a nivel internacional. Oliver Vega, miembro de la Asociación de Egresados, se opone a la instalación de una fábrica de tabaco en una de las naves donde funciona dicho centro educativo. Conozco más. Hay cosas que son correctas y no hay que pensarlo tanto. El liceo es algo correcto, es algo que ayuda y es algo que beneficia a todo el que les rodea. Hay que tener mucho cuidado cuando se piensa agredir quizá o afectar cosas como esa, porque se pueden dañar. ¿Repito tu nombre? Oliver Vega Hidalgo. Gracias. En cámara, Yuri de Jesús, NTN, Robinson Polanco.